Señor relator, en México nos encontramos profundamente preocupadas y preocupados por la recurrencia de prácticas contrarias a derechos humanos, pues aunado al uso indiscriminado y arbitrario de la detención migratoria, se han sumado prácticas tales como la interposición de alertas migratorias y de los pushbacks. El ingreso de las caravanas migratorias en 2018 coincidió con el incremento de la interposición de alertas migratorias y de la militarización de las fronteras. México ha enviado a miles de agentes militares a las fronteras para contener, impedir o expulsar y retornar a las personas en contexto de movilidad, lo cual ha servido como combustible para violaciones graves a derechos humanos. De igual manera, entre enero de 2010 y junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración incorporó más de 200.000 registros migratorios en las listas de control migratorio, lo cual impide el acceso a la protección internacional de las personas migrantes. En general, esta política vulnera los derechos humanos de las personas sin movilidad, incluido el derecho a solicitar y recibir asilo y el principio de no devolución, pues permite a las autoridades una amplia discrecionalidad y arbitrariedad. Por ello, solicitamos su asistencia para que México revise el diseño de sus políticas migratorias, garantizando respeto a la protección internacional y que garantice mecanismos efectivos para impedir prácticas de devolución arbitraria de personas en contexto de movilidad. Muchas gracias.